Yo aprendí muchísimo, me dio de mis primeras oportunidades precisamente en comedia musical. Trabajé con él en Gypsy y trabajé después 3 años en El Diluvio que Viene, en el primer montaje hace 30 años, ¿no? No tan solo tuvo una fuerza en el teatro, tuvo una fuerza en el medio. O sea, Manolo fue un líder del medio, ¿no? Y aparte de ser un genio, un gran actor, un gran director, creo que es un hombre único. Y te hacía respetar el escenario, te hacía amar el escenario. Siempre cuando daban tercera llamada, el primero en llegar ahí era él. Para mí sí era un gran maestro. Me duele todavía hasta la fecha. A veces, cuando me estoy enfrentando a algún problema de producción de teatro, me pregunto, ¿qué haría Manolo? Él es el ícono del teatro musical en México. Y pues nos dejó un legado que va a ser muy difícil de superar. Para mí siempre fue un ejemplo a seguir, fue una inspiración, fue un maestro. Sí, estamos hablando del señor teatro, Manolo Fábregas, cuyas historias engarzadas iniciamos la semana pasada con el relato de su historia de amor con Fela Fábregas y cómo convirtieron su pasión por el teatro en una forma de vida. Esta noche retomaremos dicho relato en el año en el que don Manolo sufrió un infarto cerebral que lo alejó para siempre de los escenarios. Lo que representó para su esposa, su familia y para el teatro en México, su ausencia y algunos años más tarde, su muerte. Son tan solo algunos de los capítulos que hoy recordaremos. Así que sin más preámbulo, esta es la tercera llamada. Comenzamos. En mayo de 1987, mientras Manolo Fábregas se encontraba de gira con la tercera reposición del Violinista en el Tejado, doña Fela comenzó a notar algunas actitudes y síntomas extraños en la conducta de su marido. Hasta que una tarde, regresando de Cuernavaca del cumpleaños de una de sus hijas, Manolo Fábregas sufrió un ataque de epilepsia que marcaría el comienzo de una gran pesadilla para todos a su alrededor. Casualmente era el único yo que estaba en México. Entonces me habla mi madre para decirme, veo raro a tu papá, no sé qué tiene, no entiendo qué tiene. De Cuernavaca veníamos mi mamá, mi papá y yo, y de repente ya llegando a México, ¿no?, le empieza a dar un ataque epiléptico. Y mi mamá como gritando como loca, así de que no te mueras. Y yo me diciendo, no, esto no está pasando, ¿no? Me acuerdo que estaba como muy bloqueada, ¿no? Me salí corriendo a hablarle por teléfono a mi hermano Manolo. Y los gritos por el teléfono cuando me estaban hablando, pues no te lo puedo explicar, ¿no? Yo me quería meter por la línea de teléfono para poder ayudar. En este momento voy para allá. Me acuerdo de no haber dormido 3-4 días seguidos. Fue muy duro para la familia. Poco a poco fueron llegando todos, porque casualmente, como es la vida, todos estaban fuera de México, nada más estábamos mi madre y yo. Yo me había ido a Europa en barco. Y llegando a Europa, hablé a casa de mis papás, me contestó mi hermano Rafael, y desde ahí sentí un ambiente turbio, silencio, dudas. Cuando Rafael contestó y dijo, ah, sí, es Manolo, tapó la bocina y me dejó. Y yo estoy hablando desde Londres, Inglaterra, a México, y Rafael me está tapando la bocina, y ahí los nervios empezaron a ser muy, muy fuertes, ¿no? Cuando ya me confesaron y me dijeron que era el jefe, que le había pasado algo, pues el mundo se derrumbó. Fue muerte en vida. Es como si hubiera muerto primero. Después ya fue tomando él, pues no sé, viene un poco la resignación. Él tomó conciencia de inmediato. Sí, por supuesto. Y entonces me decía, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? Se encontró que su propio cuerpo en un momento dado le falló. Y que su máquina con la que él trabajaba ya no funcionaba en la forma que tenía que funcionar, y eso lo angustió enormemente. Pero si yo soy Dios, ¿no? Y yo decía, papá, pues sí, todos, ¿no? No, yo soy Dios, me decía, ¿no? Y yo decía, pues sí, el del diluvio, ¿no? La voz. No. Y me imagino que sí, claro. Debe haber como que sentido, ¿cómo es posible que me esté pasando esto, ¿no? La parte que a él se le había estropeado en el cerebro era suficiente para haber llegado hemipléjico, para haber llegado paralizado, ¿no? No lo tuvo. Nunca perdió nada, absolutamente nada. Perdía la memoria a ratos, perdía la forma, o sea, como que le ordenaba a él en su cabeza lo que quería y le salía equivocado. Pero hasta allí.
Hasta allí fue todo. Él recordaba absolutamente todo, podía hablar perfectamente, se podía mover perfectamente, pero de repente se le olvidaba una palabra. Y eso lo frustraba mucho. Entonces quería decir, por ejemplo, cuando estuve en Barcelona. Entonces, para llegar a la palabra Barcelona, esa era su frustración. Pero de ahí en fuera, en todo lo demás estaba muy bien. ¿Tomaste conciencia en ese momento de las riendas que ibas a tener que tomar? Yo bajé de peso de ese día, del resultado, al día siguiente. Lloré tanto que los pantalones, yo traía dinero en los pantalones para pagarle a los doctores y estaba, no tenía mucho espacio. Al día siguiente la mano entraba así. Se me fue la sal del cuerpo, se me fueron las lágrimas, lloré muchísimo. No se puede describir, no hay palabras. ¿Quién se queda a cargo de los teatros en ese momento? Mi madre, claro. Los hermanos nos encargamos mucho de mi papá, particularmente mi hermana Marta y yo. Mi hermana Mónica no estaba en México, también eso tenía que ver. Pero entre los hermanos nos repartíamos mucho el convivir con mi padre y mi madre se quedó al frente de los teatros, sí, claro. A partir de ahí tú empezaste a tomar las decisiones ya. Con él. No del todo así completa, no. Me hacía falta de todas maneras su consejo, ¿no? Él con su varita nos iba guiando. De no hagas esto, no te dejes en esto, no hagas aquello. ¿Lo quieres hacer? ¿Es tu intuición? Hazlo. El éxito será tuyo y el fracaso tuyo. No lo repartas, no lo compartas, quédatelo tú. ¿Y tú, Fela? ¿Algún día tú te preguntaste por qué a mí? Nunca he tenido tiempo. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó una gente como Manolo? Con eso tengo para dar gracias a Dios. Fueron 9 años, mi amor. 9 años de todo esto. Y la casta que este hombre tenía, que era maravillosa, desde luego, lo llevó con un sentido del humor. Los hijos te podrán decir lo que se reían cuando mi marido estaba enfermo con él. Fela con mucha valentía. Fela haciéndole sentir que no pasaba nada. Que era un accidente, eso, un accidente, que tenía él que superar. Igual que cuando lo impulsó para ser productor, también lo impulsó para seguir viviendo. A él le gustaba estar en el teatro, a pesar de que estaba mal. A él le gustaba estar en el teatro, estar en su oficina. Y ella lo acompañaba y estaba con él, al pendiente de todo, de sus medicinas, de su comida, de todo. Ella lo llevaba en silla de ruedas a todos los ensayos, porque él, estando tan mal, lograba sentir, porque le veías la actitud, ¿no? Y entonces de pronto nosotras escuchábamos unos gritos de ¡no! Entonces decíamos, ¿qué estamos haciendo? No era tanto el que no estuvieran las cosas hechas como él lo hubiera dirigido. Era más la desesperación de él de saber que no podía darse a entender de cómo quería ver las cosas. Pero él tenía ese impulso porque además se sabía útil, se sabía coherente, sabía que él sabía muchas cosas que no sabían los demás. Entonces, bueno, pues quería participar. Y estas explosiones pues le ocasionaban más daño, ¿no?, del que ya tenía. Entonces Fela lo trataba de calmar, todos lo tratábamos, si es que podíamos, tratábamos como de tranquilizarlo y de decirle que lo entendíamos, que no se preocupara, que con calma nos iba a dar a entender sus sugerencias, ¿no?, lo que nos quería transmitir. Caminábamos en el coche él y yo solitos. Y me iba lamentando, ¿no? Estaba sufriendo en esos momentos, estaba frustrándose, ¿no? Porque yo sí quería hacer esto, quería hacer lo otro y tal, pero no había esa seguridad, o sea, no podía actuar y exponerlo a que se le olvidara el texto, ¿no? El puro hecho de hacerlo y se le iba a olvidar porque ponerlo nervioso. Entonces paré el coche ahí en Reforma y digo, ¿sabes qué, papi? No debes quejarte así. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Tú le has preguntado a Dios ahora. A ver si no chillo, ¿eh? Porque sí fue. Déjame tantito, ¿no? Digo, tú le has preguntado a Dios, ¿por qué tú eres tan buen actor? ¿Por qué tú eres productor de teatro? ¿Por qué eres director?
porque fuiste pionero en el teatro importante de México, cuando el teatro más lejano de la Ciudad de México era el Insurgentes, y tú lo pusiste en el mapa. Tú hiciste la primera serie de televisión de 100 y pico de programas, uno cada domingo, en el aire de memoria, heroico. Entonces, has sido pionero en el teatro, has sido pionero en la televisión, ha sido esto. ¿Tú conoces algún actor que haya trabajado en Broadway? Tú trabajaste en Broadway haciendo El Rey y Yo y no ha vuelto nadie a hacerlo. Tú hiciste teatro en España haciendo una gira. Hiciste empresa asociado con una actriz joven que hicieron toda España. Tú hiciste esto. Tú tienes un matrimonio maravilloso. Tú tienes una familia con unos hijos, tal. Tú tienes unas cantidades de teatros. Tú tienes... ¿Eso no te lo has preguntado? Entonces, ¿por qué tú? Bueno, se le salían las lágrimas. Nos pusimos a llorar en plena reforma y lo tranquilicé. Eso no sabes cómo le sirvió para después. Sacar a su marido adelante, así como el honor de la familia Fábregas dentro de la tradición más rancia del teatro mexicano, impulsó a Fela a embarcarse en un ambicioso proyecto de construcción de un centro teatral, con el ánimo de involucrar de algún modo a don Manolo y mantener con esto su mente activa y con energía. Sin embargo, el proyecto desembocó en una deuda económica de proporciones mayúsculas que Fela tuvo que enfrentar completamente sola. En el afán de procurarle todo el bienestar a Manolo Fábregas, su familia no escatimó recursos en terapias de rehabilitación de todo tipo para mantener su cuerpo, su mente y su estado de ánimo en las mejores condiciones. Estaba como un toro. Porque se iba a Chapultepec con un terapeuta que lo hacía caminar. Caminaban y remaban y lo que quieras. Pues tuvo hematólogo, tuvo cardiólogo, tuvo todos los médicos que te puedas imaginar. Desde dentista hasta lo que quieras. Una vez lo mandé con una psicóloga. Yo dije, que vaya a platicar y que le platique, que suelte. Mejor que con un doctor, casi no. Y me dijo, ya no quiero ir. Digo, ¿por qué? Dice que quiere que yo sea humilde. Ah, le dije, mandar al diablo. El reto ahora para doña Fela no solo era sacar adelante lo mejor posible a su marido, sino también un nuevo y ambicioso proyecto teatral, la construcción del Centro Cultural Virginia Fábregas. Al parecer, don Manolo en un principio no estaba de acuerdo con llevarlo a cabo, pero Fela no quitó el dedo del renglón. Pero mi madre lo hizo para darle algo que hacer a mi papá. O sea, le enseñaban los planos, le explicaban dónde iban a estar, qué capacidad iba a tener el Teatro México, de qué capacidad iba a ser el Fernando Soler o el Renacimiento, qué equipos se iban a meter. El que viniera mi padre diario y viera el avance, que seguíamos haciendo teatros, ¿no? Que iban a haber fuentes de trabajo para actores. Pero eventualmente, esa construcción le acarrearía a Fela Fábregas muchos y muy severos problemas económicos al adquirir una deuda de proporciones mayúsculas de la que simplemente en mucho tiempo no se pudo levantar y de la que nunca quiso hablar con sus hijos. Porque no quería mortificarlos de que supieran lo que debía, del dineral que yo debía, porque los mortificaba. Es más, ahorita que lo que te estoy diciendo a ti, ellos no lo saben. Lo sabe mi hija Marta. Ya, ni a Manolo, a ninguno se los he dicho que ya terminé de pagar. En aquel entonces se endeudaba uno en dólares, entonces estaba uno peor, ¿no? Porque este fue un volcón económico brutal y un endeudamiento de casi 10 años, ¿no? Yo estaba endeudada con esos teatros, los nuevos, el Centro Teatral, desde el año 95 hasta el día 4 de este mes. Pagué el último centavo que debía. Parecía que nací para deber, para estar endeudada con eso. Pero así, con deudas hasta el tope, Fela Fábregas abrió las puertas del Centro Cultural Virginia Fábregas el 1 de marzo de 1990 con el estreno de Sorpresas, una pequeña obra musical protagonizada por Marga López, Susana Zabaleta y Laura Luz. Pero no lo fue el más feliz viendo sus teatros terminados. Estaba orgulloso de sus teatros y eso valió. ¿Qué importa cuánto tiempo me iba a tardar en pagarlo? Importante es que él se fuera tan contento como se fue. Es una mujer sumamente inteligente, que no da brincos sin guarache y que sabía qué estaba haciendo y que trabajó para ello
y deja un regalo, ¿no?, un legado maravilloso a México. Pero lo que era inevitable era que la salud de Manolo Fábregas seguía deteriorándose. Todos lo sabían, empezando por él. Y así comenzó la despedida. Un año antes Manolo se pasó pidiéndome perdón. Por todo me pedía perdón. Todo me pedía perdón y me pedía... Posiblemente aquellos engaños que había, aquellas aventurillas que había tenido, posiblemente eso. Posiblemente en algún momento él haya pensado que no debía haberlo hecho, que debía haber sido un poco más, más fiel, no sé. Todos creo que tenemos un momento de decir a la persona que amamos, perdónanos por no haber hecho esto, por no haber estado más junto a ti, por no haber sido más cariñoso. ¿Quién sabe cuántas cosas lleva uno cuando se acerca a una hora así definitiva de su vida? Y esta que le dice, ya deja de pedirme perdón. Yo nunca te he pedido a ti perdón porque no te supe planchar las camisas. Yo nunca te he pedido a ti perdón porque nunca me salió bien el arroz que le gustaba. Y me decía, no, me estás bromeando. Yo te lo estoy pidiendo en serio. Entonces, él lo fue haciendo así. Pero Manolo Fábregas no solo se acercó de manera diferente a su esposa, también lo hizo de manera particular con cada uno de sus hijos. Entonces me dio consejos importantísimos, tuvimos conversaciones hermosísimas, y créemelo que aún siendo un momento tan difícil, fueron 10 años todavía que vivió después de que sucedió esto, fue la mejor etapa mía con mi padre. En esos 10 años, él no volvió a subirse a un escenario. Entonces, bien entendido, yo salí ganando. Yo creo que todos salimos ganando, porque tuvimos papá mucho más tiempo del que acostumbrábamos tenerlo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pensaba antes, tenía que ir al teatro y casi casi hacer cita, ¿no? Y no me pelaba. Y ahora era nada más ir a casa de mis papás y ahí estaba, ¿no? Y ahora... pues era una delicia poder llegar y contarle, ¿no? Poder llegar y besarlo, abrazarlo. Salíamos a comer muchísimo, un par de veces por semana. Había veces que pasaba por él y le decía, ¿dónde quieres ir? Y me decía, nada más quiero ir a dar vueltas, vamos a dar la vuelta. Un día salimos, tenía yo un coche convertible, y entonces lo sacaba yo a comer todos los miércoles. Íbamos en el cochecito y me decía, ahora llévame por aquí, ahora llévame por acá. Y me decía, descubre el coche. Y decía yo, menudo paquete traigo a Manolo Fábregas. Decía, bueno, ok, pero era maravilloso. Porque la gente se bajaba de los coches a saludarlo, a darle palmaditas. O sea que hubo tiempo para irse preparando, para irnos despidiendo, para tener todas las conversaciones que quedaron pendientes, ¿no? Fue como un proceso muy acompañado. Vivíamos para él, los muchachos y yo. Y las gentes que estaban muy cerca nuestra. Y él lo disfrutaba muchísimo. Uh-huh. Lo disfrutaba mucho ver que estuviéramos activos, que estuviéramos haciéndolo. Pero llegó el día en el que la historia de don Manolo Fábregas ofreció su última función de vida y el telón bajó para nunca más volverse a levantar. Los últimos momentos de Manolo Fábregas, el señor teatro, después de la pausa. Y ese sí fue un momento de que no lo quieres vivir así, ¿no? O sea, mi papá yéndose, mi mamá aterrada en ese momento. Y... hasta que llegó un momento que a las gentes que me rodeaban decían, déjenme vivir mi duelo, déjenme en paz. Y más adelante, una de las grandes incógnitas de la familia Fábregas y quizás uno de sus secretos mejor guardados. Fueron 9 años los que don Manolo Fábregas resistió alejado de su gran amor, el teatro, gracias principalmente al apoyo de su otro gran amor, su familia. Hasta el día que irremediablemente tuvo que decir adiós. Habíamos estado en el hospital, había salido el viernes del hospital, por anemia. Claro, con tantas medicinas y tantas cosas, terminó teniendo anemia. Y al día siguiente, sábado, estaba muy decaído, pero con un gran sentido del humor de todas maneras. Habíamos estado toda la mañana con él, mi madre, mi hermano y yo. Muy agotador, muy duro, porque además... ya las últimas fechas, como con varias recaídas, y con mucho dolor de él. Como era cumpleaños de Mónica, estábamos en el cuarto de mi papá, y de repente dijo, pues váyanse a comer, Mónica la festejada y todo, y yo presentí algo, y yo dije, yo los alcanzo,
nos vamos a sentar al restaurante, yo los alcanzo después. Tuvo un problema de la cosa que le estaban poniendo, ajá, en la vena. De las venas. Y entonces fueron por un médico que es especialista en que esto de aquí te lo cambia en el pecho. Uh-huh. Y eso no le gustó. Y me decía, ¿qué me van a hacer, güera? ¿Qué me van a hacer? Yo le expliqué. Y me dice, no. Va porque me dijeron que yo me saliera del cuarto. Entonces él dice, no, que la güera se quede. Y trato de quedarme, pero la que se iba a desmayar era yo, por muy fuerte que estuviera. Y le picaron. Y lo vi que dijo, ay, ay, ay. Yo estoy segura que mi marido dijo, a mí ya no me van a hacer esto. Y esto va para peor. Así que mejor me voy. Como se salía con la suya. Sentí que todavía la libraba mi papá, ¿no? Y calculé mal, ¿no? Eso me hizo sentir muy mal a mí, no estar ahí con él, ¿no? Fue Manolo, mi hermano, el que pudo estar con él. 4:28 de la tarde, mi padre acostado, se incorporó tantito, abrió los ojos, señaló algo y de repente se volvió a acostar y exhaló. Y en ese ruido, te lo juro por mis hijas, yo sabía que Dios se lo estaba llevando. En ese momento, o sea, todo estaba bien. No sé qué me quiso decir. Yo era el único que estaba en la habitación. Le pegué un grito a mi mamá. Entró el enfermero. Hubo como un intento de reanimar y decir, no lo toques, no lo toques. ¿Para qué? Y ese sí fue un momento de que no lo quieres vivir así, ¿no? O sea, mi papá yéndose, mi mamá aterrada en ese momento, y fue un cuadro pues que tenía que pasar, que qué bueno que pasó, pero en su momento tiene mucho peso, ¿no? Y de repente no sabes qué hacer. Yo sí quería estar un poco en paz y que mi papá estuviera en paz. Yo estaba en mi casa, cerca de casa de mis papás. Fue un fin de semana que era de puente, además. Yo estaba dando un curso, era domingo, si mal no recuerdo. Y me llamaron a la hora de la comida, ya había fallecido. Sí, es un golpe muy fuerte. Y sobre todo por eso, porque yo hubiera querido abrazarlo y acabarme de estar de cómplice en su partida, ¿no? Yo pensaba que mi padre, con la vida tan tranquila que ya estaba llevando, con lo a gusto que estaba con la vida, con lo contento que lo veía, con lo mucho que nos divertíamos, ¿no? A mí me tomó muy por sorpresa. Yo le pedí a Dios ya al último que se lo llevara. Yo sí lo confieso, porque no era vida, porque ya no era eso. Yo quería la imagen de mi padre de otra manera. Yo creo que él se fue súper realizado y contento de su vida, satisfecho. Y creo que no hay mejor manera de morir, ¿no? Que satisfecho de lo que has hecho. Manolo Fábregas murió a las 16:28 del 4 de febrero de 1996, a los 75 años de edad, víctima de un paro cardíaco. A partir de ese momento, el medio del espectáculo mexicano entero se vistió de luto. Teníamos funciones anoche cuando nos avisaron del Teatro San Rafael que acababa de fallecer don Manolo, y le dedicamos aplausos esa noche en nuestras dos funciones, porque teníamos dos funciones, y pues obviamente como el fin de una era, de una época, y con un dolor fuerte, sabiendo que estábamos perdiendo una gente importantísima para el teatro en México. Al día siguiente su cuerpo fue velado en Galloso de Félix Cuevas, hasta donde llegaron a darle el último adiós actores, periodistas, amigos y familiares de los Fábregas. Entonces su cuerpo fue trasladado al escenario del que fuera su hogar por muchos años, el Teatro San Rafael, donde recibió su última gran ovación. Lo presentamos aquí en su foro, en su escenario, ¿no? Yo le hice una iluminación bonita, siempre lo iluminé, o sea, yo hice la iluminación de todas sus obras, entonces era como una despedida para él. Y los ríos de gente. Para mí era un mar de gente y un mar de amor, ¿no? Y como mi padre estaba en el escenario, entonces la gente, para
como dicen, last respects, ¿no? Este es su último respeto, pues tenía que subir al escenario. Entonces yo veía a ratos eso a distancia y a ratos pues ayudando al público, a la gente, recibiéndolos, etcétera. Tras ofrecer una misa de cuerpo presente y escuchar la música original de obras como El violinista en el tejado y El diluvio que viene, como homenaje al también llamado Señor Teatro, los restos de Manolo Fábregas fueron trasladados y sepultados en el Panteón Jardín en medio de múltiples honores. Solo dejaba toda una escuela muy importante en el saber hacer teatro, sino físicamente todo un emporio teatral conformado por 6 teatros que tenían que seguir produciendo obras y funcionando. Y ahora todas las expectativas estaban puestas en Fela Fábregas para lograrlo, pero parecía que ella no tenía energía ni corazón para seguir. No quería hacer nada de teatro, o sea, no quería hacer nada porque el que sabía era él, ¿no? Siempre dice eso ella. Dice, el que sabía era mi marido. Entonces Fela no sabía qué iba a hacer con los teatros, no sabía qué iba a hacer. Y la gente diciéndome, bueno, ahora tú sigue con los teatros, porque tú sigues. Yo decía, la gente está loca, porque tengo que seguir con nada. Hasta que llegó un momento que a las gentes que me rodeaban decían, déjenme vivir mi duelo, déjenme en paz. Y me llevó un tiempo decir, ok. No hay más remedio que seguir, ¿no? No fueron pocos entonces los que pensaron que la estafeta para continuar con el legado teatral de los Fábregas recaería también en Rafael Sánchez Navarro, quien ya tenía una respetable carrera como actor y productor, pero el hijo menor de esta gran dinastía siempre había procurado manejarse de forma independiente y al parecer tampoco estuvo en sus planes cambiar esta manera de pensar luego de la muerte de su padre. Rafa ha sido un joven ilustre, que se ha hecho solo. O sea, es obvio que con una figura enorme como es Manolo Fábregas, la gente piensa que puede ser un junior, ¿no? Y él ha hecho su carrera por su lado. Y ha llegado a los lugares que ha llegado por sus propios calzones, su propio talento. O sea, no creo que gracias a Manolo haya ocupado tal puesto o tal cosa, ¿no? Él ha hecho su carrera. Rafael Sánchez Navarro arrancó su carrera como actor profesional con una ambiciosa puesta en escena a nivel histriónico, El hombre elefante, bajo la estricta dirección de su padre, quien esperaba que con este debut se agregara un nuevo Fábregas en las marquesinas de teatro, pero para sorpresa de muchos no fue así. A mí me hubiera encantado que Rafael se llamara Fábregas y no Sánchez Navarro, pero él lo decidió. Nunca se lo he preguntado. ¿Por qué no te quisiste apellidar Fábregas? Fíjate que ese es un tema, qué bueno que lo tocas, porque es un tema bonito. En El hombre elefante, cuando se iban a hacer las 100 representaciones, me dijo mi padre, oye, ¿y si te ponemos el Fábregas? Yo sentía que no me lo merecía, que apenas estaba empezando mi carrera, que qué bueno que El hombre elefante estaba siendo un éxito, pero también era gracias al apoyo de mi padre, sentía que... eso, que no me lo merecía, que era algo que me tenía que ganar, ¿no? Pero Rafael Sánchez Navarro no solo no asumió el apellido Fábregas, sino que extrañamente, luego de la muerte de su padre, en muy contadas ocasiones ha accedido a trabajar en las producciones de Fela Fábregas, una situación enigmática en esta familia. ¿Has producido a tu hijo Rafael? ¿Producido? Uh-huh. ¿Rafael ha trabajado para ti? No. ¿Por qué? Porque no le han dado la gana. Entre otras razones, sí. Con la personalidad de mi mamá, tan fuego, tan líder, tan su manera, es difícil, ¿no? Entonces, para hacer equipo y para involucrar a los demás, pues sabe, tiene que haber pactos muy específicos, ¿no? Entonces, yo entiendo que Rafael ha decidido tener su carrera de manera independiente, ¿no? Él es productor desde muy joven, desde muy chamaco, entonces... ¿Para qué me necesitaba? Para nada.
Para nada. Él lo único que tiene que decir, quiero tal teatro. Pero nunca lo ha hecho. No. Y hago la aclaración de que los teatros no son de toda esta familia. Los teatros son de Fela Fábregas. Y y es como debe ser. Porque también es parte de su vida, ¿no? Es su pasión. Pero lo que tú dices es que él tiene los teatros, él podría y no lo ha querido hacer. No lo ha querido hacer. Ya lo hará. Mi esperanza es ya lo hará. Pero también no lo entiendo si ese es el caso, si eso es lo que dijo, porque sí he trabajado en los teatros. He trabajado como director, he trabajado como productor, he trabajado como actor también. Y gracias a Dios he tenido la suerte de que mi campo de acción haya sido más grande que esos teatros. He tenido la suerte de hacer televisión, he tenido la suerte de hacer cine, de trabajar en teatro, en otros teatros. Mi campo de acción desde muy chavito lo tenía claro que no era esos teatros. Si yo le dijera, ¿por qué no diriges el diluvio que viene? Mira que no. Hace poco le dije a Manolo, dile a tu hermano que a ver si lo ayudamos a convencerlo de tal obra. No. Entonces él quiere hacer otro tipo de teatro, otra cosa. Y es muy respetable porque además lo hace y se lleva los premios. ¿Por qué no te has involucrado más en la administración con tu madre de los teatros? Por lo mismo, porque he seguido mi carrera por otro lado, ¿no? ¿Ella nunca te lo ha pedido? No, tampoco. Creo que aunque me lo pidiera, de todas maneras no lo haría. Pero seguramente cuando falte mamá, pues ahí va a estar Rafael, en un descuido hasta nosotros. Who knows? ¿Cómo me describirías tu relación con tu madre? Pues es complicado. ¿Es complicada? No, es complicado describirlo. ¿Es una relación estrecha la que tienes con tu madre? Mira, soy el consentido. Pues que lo sepa el mundo. Ni modo. Desde chiquito soy el consentido. Hay cosas en las que no vemos las cosas de la misma manera. Lo que es más, cuando platicamos, platicamos de familia. De teatro platicamos poco porque ella hace unas cosas y yo hago otras, ¿no? Pero de la familia Sánchez Navarro, quien sí se ha quedado como un apoyo incondicional para Fela, es su hijo mayor, Manolo, quien es el escenógrafo e iluminador de cabecera de las obras de su madre, quien no repara en ser igualmente exigente con él que con cualquiera de los demás empleados de sus producciones. ¿De privilegios? No tengo. Mi madre me exige mucho. No creas, me puede exigir más que más gente, eso te lo dejo en claro, ¿no? O sea, de repente hemos tenido diferencias, es decir, o sea, me lo estás diciendo como hijo, me lo estás diciendo como jefa, o sea, sí está difícil. Así que luego de la muerte de don Manolo Fábregas, a Fela no le quedó más remedio que dejar de ser la esposa del señor teatro y convertirse en la cabeza del gran emporio familiar que finalmente ella había ayudado a construir. Ella llevaba ya tomando el control y tomando decisiones muchos años atrás, lo cual me parece que en el momento en que sucede este deceso, pues ella todavía estaba más firme que nunca, ¿no? Porque ya de alguna manera ya tenía el control de las cosas. Afortunadamente él me enseñó mucho a trabajar. Él me dio la oportunidad, él creyó en mí también. Pero ella lo supo continuar perfectamente bien. Hay gente que le dejan cosas y no lo sabe continuar y tronaría, ¿no? La señora ha seguido todos los pasos de su marido perfectamente bien. Pues realmente tenía el talento Fela y aprendió todo. O sea, realmente la prueba está que si no hubiera aprendido, o sea, no hubiera hecho lo que ha hecho. No hubiera hecho las obras que ha levantado. ¿Lo ha hecho bien Fela después de Manolo Fábregas? Creo que sí. Yo creo que sí. A su manera, yo creo que sí. ¿Por qué a su manera? Porque cada quien tiene la suya. Porque no era la manera de mi padre, así de fácil. Porque fue el sello de Fela Fábregas, no el sello de Manolo Fábregas, ¿no? Yo creo que aprendió muchísimo de él, pero no el estilo, no la forma, vamos, ¿no? Era cada quien tiene su estilo diferente, ¿no? Para mí, Fela es la empresaria teatral del siglo. No hay otra mujer que esté llevando a cabo 6 teatros manejándolos. Manejar 6 teatros es muy difícil. Tenerlos, poseerlos, es más difícil todavía. Y sobre todo con un gran amor al teatro, que eso es algo admirable. Yo me acuerdo mucho en una develación de alguna placa, que Manolo empezó a hablar de su mujer y llegó hasta las lágrimas incluso, porque hablaba de cómo se quedaba dormida Fela haciendo el vestuario encima de una máquina. Y lo decía él como,
refiriéndose a la señora productora, la dueña del teatro, que se quedaba dormida haciendo el vestuario. Pero convertirse oficialmente en una de las productoras teatrales más importantes de México no solo convertiría a Fela Fábregas en una de las mujeres más respetadas del medio, sino también una de las más temidas y por algunos hasta odiada. Poco tardó Fela Fábregas en convertirse en una de las productoras teatrales más poderosas del medio, pero por supuesto que en su condición de mujer las cosas no le resultaron nada fáciles. Así que, consciente de que para mantener el orden y la disciplina característica de los Fábregas, había que tener mano de hierro. Tú tienes fama, y no te voy a decir nada que tú no sepas, y que no asumas como tal, estoy segura, de ser una mujer, una productora muy agresiva, muy agresiva en arrojada, en tomar decisiones, en ser muy firme. Cuando corres a un actor de mala manera, pues hay que correrlo, o cuando decides hacer tal producción de tal forma, así se hace. Me atrevería a decir que mucha gente te tiene miedo. Porque es una mujer dura, pero cuando una mujer es líder tiene que ser dura, porque si no se la comen los hombres, se la comen la gente. Son mecanismos de defensa que tienes que aplicar porque eres mujer. Probablemente sí. Sí. Soy un poco rígida pegada a la disciplina. El principal obstáculo de mi madre es su carácter, ¿no? La mecha corta, ¿no? Y ser tanto fuego y tanta iniciativa y tan su manera y tan, ¿no? Este es como su principal obstáculo, yo creo, y al mismo tiempo que su principal virtud. Temible. No. Creo que es una mujer muy profesional y es enérgica cuando tiene que ser. En este país lo que nos falta mucho es disciplina. Entonces yo no puedo entender que la gente tenga que llegar tarde si está contratada. Me gusta mucho que la gente respete esta profesión. Y si no la respeta, tampoco yo respeto a esa gente. Si la función es a las 6 de la tarde y los veo entrar a un actor o a un bailarín faltando 20 para las 6, lo quiero tirar. Yo decirle, fuera, fuera, no tienes nada que hacer en esta carrera. A mí no me interesa ser la buena. No me gusta la idea de ser mala, ¿no? Porque no, exige mucho. No te exijo, exígete tú, para que nadie te exija. Exígete tú tu formalidad, tu respeto a esta profesión, pero en esta profesión la gente se sale del velorio de su padre o su madre, viene y hace la función y regresa al velorio. Uh-huh. Es muy sacrificado esta profesión. Uh-huh. Por eso no todos pueden con ella. ¿Cómo te calificas tú como productora o cómo te describes tú como productora? Pues como una gente que sigue intentando, ¿eh? Porque no le acabas de aprender. Pero a mí me parece un ser muy excepcional, con un amor por el teatro muy excepcional también. Y bueno, ahí están los teatros vivos, trabajando y funcionando bajo la batuta de ella. Y yo creo que eso, nada más eso, es más que suficiente para respetarla. Pero a mí me tocó la suerte de estar casada con el hombre teatro. Entonces las cosas se me facilitaron. ¿Tú eres la mujer teatro ahora? No me gusta eso. No me hace feliz que me digan eso. No, me gusta que sea, soy la mujer del hombre teatro. Eso sí. Hoy a sus 76 años, Fela Fábregas sigue tan entera y activa como cuando ayudaba a su marido a leer los libretos teatrales o lo animaba a producir alguna obra de teatro. Sin embargo, no ha faltado quien comience a especular sobre lo que sucederá con el Emporio Fábregas cuando ella ya no esté. Es algo que vengo oyendo hace 30 años. Uh-huh. Y si a ustedes les pasa algo, ¿quién va a seguir con este teatro? En aquel entonces nos reímos un poco de, bueno, pues, ¿para qué preocuparse por lo que vaya a pasar? Ahorita vamos a disfrutar lo de hoy. Me preocupan muchas cosas al respecto, sí, pero yo creo, y se lo decía yo a mi marido, pues mira, ya se encargarán los que se queden de lo que tengan que hacer. Y la casta te sale cuando la necesitas. Cuando ellos se encuentren con esto, ellos lo sacarán. Realmente es un proyecto muy de mi madre. Entonces, no sé. Depende de lo que ella decida, ¿entiendes? Venderlos, heredarlos, lo que ella quiera hacer. Es su proyecto. Yo quisiera, no sé hacia dónde vayan, pero yo quisiera que permanecieran por toda la vida, porque lo que queremos ahorita los productores es que haya teatros, no que los cierren. Y cada día están cierre y cierren más teatros.
es un tema no tocado. O sea, no sé si alguno de mis hermanos te puede responder esa pregunta, nadie. O sea, no se toca el tema de qué pasará. Como no se tocó el tema de qué pasaría el día que mi padre muriera, no se ha tocado el tema de qué pasará el día que mi madre muriera. Entonces, no tengo la menor idea. Y de acuerdo a esas circunstancias, los cinco, porque además somos cinco hermanos que nos queremos mucho, nos acoplaremos a las circunstancias y trataremos de hacer lo propio, ¿no? Tendríamos que hablar entre nosotros. Yo soy el que más años llevo aquí, llevo muchísimos años, me he ganado mi lugar, eso definitivamente. Nunca fui el junior, porque igual agarro yo las consolas que un seguidor, que tengo, yo puedo lograr un ambiente laboral con mis gentes, con los técnicos, que siempre ha sido buena. Pero esa es una decisión que la tendría que tomar mi madre, y es única y exclusivamente de ella. ¿Alguna vez has pensado en el retiro, Fela? No. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? La vida me va a retirar. ¿Para qué pienso yo en ella? No sé si me quede. Hace unos años un doctor me dijo, muy recién fallecido Manolo, me dijo, no, usted tiene 10 años por delante, de no sé qué, están pasando los 10 años. Y tú sigues. Digo, no, yo creo que el doctor se equivocó, porque me queda algo más. No sé cuánto me quede. Yo creo que no tengo que pensar yo en retirarme. La vida te retira solita, mija. ¿Eres una mujer feliz? Pues la felicidad es de a ratitos, ¿no? Entonces tengo ratos muy buenos. Tengo ratos muy buenos. Tener esto es muy bueno, es darme felicidad. El estar con mis hijos, el comer con mis hijos, el cenar con mis hijos, el que estar, porque entonces es una alegría tan grande. Todos simpáticos, todos ingeniosos, todos son graciosos, todos son una monada. ¿Tienes algún perdón que pedir todavía, Fela? Siempre, sí, sí. ¿Cuál? Mira, pediría perdón por no tener más de 24 horas para atender a mis hijos y atender todo. Si a alguien le puedo pedir perdón es a mis hijos. A nadie más. ¿Y lo has hecho? No. No. Lo tengo escrito. Lo tengo escrito y lo checo y lo recheco. Y pues es lo más importante en mi vida, ¿no? Bueno, pues lo estás haciendo. Es lo más importante en mi vida, mi familia. Lo demás, mira, lo construyen otros. ¿Has sido una madre controladora? Hasta donde he podido, sí. Hasta donde me han dejado. Hasta donde me han... Ellos dicen, ¿eh? Yo no me doy cuenta. Uh-huh. Yo no me doy cuenta porque él dice, bueno, controladora. No me dicen controladora, sobreprotectora. Mm. Que debe ser más o menos lo mismo. ¿Y tienes una influencia importante en las decisiones de tus hijos? En algunos, no en todos. Pero sea lo que sea, los cinco estamos al pie del cañón para lo que se necesite. Y pues ya no somos cinco, ya somos muchos más. Con tanto hijo y con maridos y gente que estamos como familia haciéndonos fuertes. Así es que yo creo que Fábregas va a dar ruido y se hará sonar por muchos años. Eso espero, eso espero. Hoy el nombre de los Fábregas es sinónimo de buen teatro hecho en México. Desde Virginia Fábregas hasta Rafael Sánchez Navarro, esta estirpe dirigida durante tantos años por la generosidad de don Manolo y la disciplina de doña Fela, ha hecho del teatro no solo un negocio, sino una pasión familiar digna de admiración y respeto dentro de este complicado y competido medio del espectáculo. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Tenemos más historias. Engarzadas, muy buenas noches.